Bueno, básicamente es un Honda 2005 hatchback. Acaba de llegar el viernes, llegó al país. Esperamos tenerlo fuera de la aduana el lunes o el martes a más tardar y empezar lo que es ya la construcción del carro de cero. El carro viene básicamente lo que es el cascarón y ahí vamos a empezar a hacer todo lo... ponerlo en el reglamento con lo que es el ST para ver si estamos listos para la primera fecha del 12 de febrero. Y la idea es correr todo el año, sí. Empezamos con un Honda 92-93, que es el que armamos en estos días y ya le hemos venido estando dando, practicando y en fin. Y ahora con este carro estamos tratando de tenerlo listo para la primera fecha, que es el 12 de febrero. Y después traer otro carro más para que cada uno tenga su propio carro. Sí, voy a correr con mi hermano, pues ya es costumbre de nosotros los últimos dos años, tres años que corrimos en la TS, en aquel entonces corrimos juntos y fuimos un buen complemento uno para el otro, entonces creo que va a ser una buena experiencia otra vez para compartir con mi hermano y obviamente los dos estamos un poco abrumbrados y vamos a tratar de quitar ese rumbo lo más pronto posible para poder ser competitivos. El carro viene de fábrica con motor K, estamos decidiendo, ahí hay una gama muy grande de motores K, cuál de todos vamos a montar. Sí va a ser un K20 porque eso es lo que trae, entonces no vamos a retroceder a los motores B. Hasta el momento eso es como lo único que, como que podemos ir adelantando y conforme va avanzando el proyecto les puedo dar más información, pero sí, el carro está en pañales en estos momentos, como le digo, viene llegando y vamos a trabajar de casi que 24 horas al día para poder estar listos para la fecha de febrero.